Maestra. ¿Qué pasó, Alexander? ¿No están en exámenes? Sí, pero ya me chingué el examen. Ah, ¿qué pasó? Es que no sé, es que ya hice mis esas cosas, mis 20 palabras, pero no sé si están bien. Bueno, lo checaríamos mañana, que es seres vivos, porque ahorita es plantas. Entonces estoy con calificación de plantas y estoy con las calificaciones de otros grupos. De todas maneras, lo pusiste en los comentarios. ¿Qué puse? Tus Que no estoy segura. palabras. No, ya se lo subí. Ah, ok, ya está, ya. Ah, ok, pues Sí. lo reviso en un ratito y te digo. Ah, ok, está bien. Está bien, pensé que estaban ahí presentando todavía. Sí, pero o sea, yo ya lo terminé, es que solo eran 5 preguntas. Ah, qué bueno, pues está súper bien. Sí. Pues bien, pues sí, al rato ya les reviso el examen y pues bueno, aprovecho porque creo que tienen otro examen, ¿no? A las 10:30. Sí, ahorita que terminemos este empieza otro. Son seguiditos. Sí, ya sé que están hasta la 1, creo. Pues está bien. Sí, ya vi que ya entregaste. Igual a varios de tus compañeros ya entregaron. A ver, Alexandra. Dice Ariel que si no le extraña. Dile que sí, que ya lo sabe. Está re bien, vacuola, vibrio. Solo que vacuola no vimos tanto de eso porque no vimos de la célula. Pero todo lo de biosíntesis. Biosíntesis no me convence tanto. Que ahí vendrá. Gemación. Termófilo, vacuola. Solo vacuola quitaría y biosíntesis. Todo lo demás está muy bien. Biosín, es en qué había dicho, biosíntesis, ¿qué? Biosíntesis y vacuola. Ahí vino César nomás al chisme. Es que maestro, ya igual ya no encontraba más palabras, hasta me metí a lo que se llama a los exámenes, a buscar palabras y así. Sí, pero por ejemplo, te faltaron un montón. Por ejemplo, hay vertebrados, invertebrados, no lo sé, peces, o sea, todos los grupos esos que vimos. Entonces, Ah, se fue igual de realmente. peces. Pues claro, es que este es plantas y animales, entonces el glosario pues es de todo lo que hemos visto a lo largo de los dos cortes. Entonces ustedes Ay, pueden no poner ese tipo sabía. de término, claro, pues sí, vertebrados, invertebrados. Es que maestro, hágale Aves, de cuenta peces. que ayer no entré. Eso veo. Pero pues sí, o sea, obviamente todos esos términos cuentan, porque pues son términos que al final de cuentas, pues vimos los grupos, los estudiamos. Ay, De hecho, Ariel, quería, es que ya iba a poner uno de los peces del examen, pero dije, no, mejor no porque es de seres vivos microscópicos, entonces no, mejor pongo bacterias y cosas ay, así. sí es cierto, estoy confundido. Ahorita estoy aquí en plantas y animales. Ah, está choqueada mi mente. No tiene Profe, vine sentido. lo más pronto posible. Me dijeron por ahí que me extraña. Ya sabes que sí. Ya sabes que sí. Pero no, no, pues ya terminaste tu examen. Yo sí. Profe, cuando termine de checarle lo de Alexa, puede checar igual mis palabras, por favor. Sí, claro. De todas maneras, ayer le eché una ojeada al tuyo porque lo pusiste, creo que en los comentarios, ¿no? Sí, es que hice un problema con Word y mejor lo copié y pegué y cuando me di cuenta se borró en el Word. ¿Por qué pusiste queroseno? Y junto. Esos no me convencen. Junto, queroseno. O sea, sé que es queroseno, junto, no sé qué sea, pero no me convence mucho. Vapor seco tampoco me convence mucho. Terreno de cultivo, pues sí, de las partes de las bacterias, eso sí.
Solo esos tres no me convencieron. De ahí en más, todo lo demás está muy bien. Y Ayer ozono. pasa dos palabras. Entonces, pero por ejemplo, a ver, ¿qué más? Es que recuerden, miren, pueden usar también los grupos que vimos, de ahí se pueden agarrar igual. Por ejemplo, están los cocos, La los de bacilos, las espiroquetas, las arqueas, las eubacterias, hay un montón de grupos de arqueobacterias, un montón de grupos de eubacterias, de las microalgas igual están las xantófilas, que es un pigmento, la clorofila, que es otro pigmento, la, ¿cómo se llama? Las rodofitas, que son las algas rojas, feofitas, algas pardas, clorofitas, algas verdes. Entonces hay un montón de palabras que les faltaron poner. Por ejemplo, igual pueden hablar ciclos biogeoquímicos, puede ser otra palabra, porque esos los vimos en la importancia de las Puede bacterias. ser. Claro, porque ese es de la importancia de las bacterias, ¿se acuerdan? Entonces, ciclos biogeoquímicos también cuenta. ¿Qué más? Bueno, hay un montón, entonces, pero que todos sean de... ¿Cómo? Que También no, a todos. a ti cállate. Y entonces sí, o sea, ustedes revisen ahí todos esos trabajitos que les puse de esquemas y eso, de ahí pueden sacar, por eso son mapas conceptuales, porque hay un montón de conceptos que ustedes pueden utilizar. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, se los voy a revisar mañana. No sé si mañana tenemos clase o ya fue. Todos los días. Pero es que está intercalado entre plantas y animales y... No. Mañana tenemos plantas. Ah, bueno. No importa, lo checaríamos el lunes. Mañana igual en nuestro examen de esa materia. Así es. Y ni lo he hecho, pero al momento lo voy a hacer. No, eso no lo hago de momento. Luego estabas esperando. No, o sea, yo lo hago al momento para que esté listo a la hora, a eso me refiero. O sea, pero no lo hago así haz de cuenta que toca a las 10 y las 10 lo estoy haciendo, no, lo hago Luego antes. 10 minutos antes. Sí, algo así para que no, para que esté listo al momento. Estoy ahorita revisando el de César, Sorocarpios, Volva, Micelio, Genoma, Este Cinetoplasto. maestro, por ejemplo, en lo de esta cosa del proyecto de seres vivos microscópicos, pude hacer, por ejemplo, dos portadas, una así a mi manera y la otra en donde están los datos de la escuela. ¿O tiene que ser una? O sea, una portada general y quieres hacer otra, dices. O sea, recuerda que también los cortes llevan sus portadas. Sí, no, lo de los cortes, sí, ya sé, pero, dos portadas. Sí, puedes. Tú usa tu imaginación y hazlo bonito. Sí, César, perdóname, se me olvidó. Ahorita lo voy a subir. Qué bueno que me lo acordaste. Aprovechando que es la hora de plantas. Ahorita lo voy a descargar y lo voy a subir. Se me fue, casualmente lo revisé el otro día que subí el video de la clase, dije, ay, no subí ese. Esto ya se me perdió los apuntes. No sé dónde lo puse, maestro. Sí, es que les había mostrado un ejemplo de un cartel científico que estábamos viendo juntos, entonces les voy a poner varios, porque está ese y pues hay otros ejemplos, ¿no? Entonces, se los voy a poner, le voy a poner dos. Para que pues ustedes se basen ahí de alguno. Ay, lástima que no esté el mío. No lo encuentro. ¿Quién sabe dónde lo tengo? Mi otra computadora. Ahí les voy a subir dos ejemplos. Son temas completamente diferentes, ajenos. Pero pues ahí están. Maestro, cuando explicó el proyecto de esta materia de plantas y animales, ¿ya subió la clase? ¿Qué cosa? O sea, ¿Ya ¿qué subió la quieres que clase es? de Ya, cuando ya la explicó? subí, claro, sí. Ah, es que se me perdió mi papelito, no le apunté todo. Sí, ya la subí. Ya, vamos a ver.
Es póster. Maestro, Hey, ¿qué dime? si ya acabé mi proyecto, ¿se lo envío a usted o dónde lo subo? Ay, Dios mío, ¿cómo que ya lo acabaste? Sí. Está enfermita, déjala, Guay, pues pues no, pues espera a la clase de seres vivos microscópicos y ahí me lo enseñas. es que no quiero que lo vean los demás. Me lo van a copiar. No, pues no me lo puedes mandar al correo. Ah, bueno, sí. Claro. Ya está, César, Maestro. ya subí los ejemplos. Igual ustedes lo pueden checar. Son dos imágenes que les subí. Como para que ustedes se basen de eso. No, pues yo ya le copio Obviamente. luego a Alexa. Ay, va a empezar. Y en ese proyecto, ¿es tomar la captura o hay que poder hacer las tareas? No, o sea, sí puedes subir una captura, pero necesito que lo Esté hagas bonito. bonito. O sea, claro, que yo no vea ahí que dice, no sé, Word, Google Meet, ya sabes que están abiertas todas sus pestañas ahí en tu captura y ay, no. O sea, que se vea que no es tanto una captura. Hay otro que ya acabó el portafolio, dice, solo me falta el Eso cartel. es avaricia, profe. Ay, yo no Este. puedo terminar todo. Muy bien, César, qué bueno. Me alegro que ya estén adelantando. Pues qué bueno, ¿no? Digo, al final de cuentas, para no correr a última hora, ya ven que siempre, al final, pues todos ahí. Claro. Claro, dice, pero no lo he hecho. No, profe, es que estaba muy ocupado, ni siquiera he podido terminar los otros proyectos y Por sí me ha eso costado yo mucho les. trabajo. Y yo entiendo, yo entiendo, y se les va a juntar más porque pues ya ven que luego todos piden casi al mismo tiempo. Entonces, por eso yo de una vez, pues dije, pues ya. Que se haga, ¿no? Entonces, y ya pueden empezar a hacerlo, me alegro, qué bueno que Aisha y ahí César, pues ya está, ya subieron, Este ya lo fin de semana empezaron a hacer. lo voy a terminar. De todas maneras, yo se los voy a ir checando por partes, ahí está el glosario, falta hacer una introducción, falta hacer una conclusión, eso vamos a hacer en esas clases, pero pues de todas maneras, si ya lo tienen, qué bueno, o sea, digo, a empezar a juntar los trabajos, es la talacha, hacer las capturitas, entonces. Mientras más lo puedan adelantar, mejor. Así en el momento que se pida, pues ya fue. Maestro, yo Yo la verdad le iba a hacer. no le entendí el cartel. ¿No entendiste el cartel? Ay, ¿cómo va a ser? Es que, ajá, no sé, ese día estaba yo en mi internet, pero yo eso no lo entendí. Pues de todas maneras está el video ahí en los videos de clase y pues ya lo vamos a explicar en la siguiente clase, porque tengo entendido que ahorita tienen otro examen, ¿no? Sí, en 10 minutos empieza. Ahí está. Entonces, ustedes concéntrense en eso y mañana ya explicamos los detalles del cartel y me preguntan todas las dudas que tengan. De todas maneras, yo sé que se los di así muy rápidamente, pero pues traté de explicarles todo en ese momento. No les he subido la rúbrica como tal, pero pues se las voy a subir, aunque realmente prefiero que mejor ustedes. Presten atención y sepan y me pregunten todas las dudas que tengan. Luego en la rúbrica, la verdad, yo no me explayo mucho. Pero pues bueno. Porque la rúbrica es nada más como para que haya una rúbrica, ¿no? Pero pues no es así como que yo redacte muy al pie de la letra todo, porque pues para eso es la clase. Digo, mejor se los explico y ya cada quien me pregunta. De todas maneras, Claro. pues ya mañana lo. Claro, Ariel me da por mi lado nomás. De todas maneras, mañana que tengamos clase, pues les voy a dar todos los detalles y podemos empezar a hacer el cartel. Podemos trabajar en la introducción. Ustedes ya escogerían el grupo de animales con el que quieran, porque tienen que escoger uno. Y ya Dijo me mi hacen una nombre. introducción. Ah, ahorita, Dijo ¿no? mi nombre, ¿no? Ah. No. Alucinó. Entonces. No, es que fui a calentar la comida para mi hermanita. Ay, Dios mío. Y pues bueno, muchachos, vayan a prepararse para su examen, ¿eh? O sea, yo estoy aquí conectado por si ustedes venían. Entonces, cualquier cosa, pues aquí sigo hasta las 10:50, ¿eh? Que En pase 10 lo que minutos pase volvemos. del Oye. examen. Maestro, que pase las respuestas de su examen. Ay, sí, ya las tienen, sí, ya para eso estudian. Es cierto. Maestro, este fin de semana creo que voy a comprar mis dos juguetitos.
¿Cómo que juguetitos? ¿Para qué? ¿Para la Navidad? Para mis 2 puntos. Ah, pues sí son de Navidad, pues está bien, qué bueno. Ahí nada más ve ahí cuando los lleves a la escuela, pues, o sea, primero pues espérate al promedio, ¿no? Digo, no, no sabemos. Y pues si lo vas a hacer, pues diles a la escuela que te O sea, que creen que voy anoten. a perder Pues no, pero ¿qué tal que no pierdes? más. Voy a perder 2 puntos en plantas y animales. Nada, nada, ningún punto. Cállate. No se les vaya a hacer tarde en su examen, muchachos. No, es hasta las 10:30. Ya digo que no quiere hablar con nosotros y nos vamos. No, para Mal, nada, yo pues ando concentrado en las calificaciones. ¿cuál es mi calificación? Reprobada. Siempre reprobada vas a estar. Maestro, no es muy difícil su examen, que luego está complicado buscar en Google. Qué horror, qué cínica. Pues por supuesto que no está difícil. Si son todas las cosas que ya vieron. Y obviamente se los pongo así para que no me estén buscando en Google. Con razón no nos sale. Con razón ayer me Claro. dijo, no me sale la respuesta. Que lo hacen vinas, dice. Ay, no, qué vinas. Ah, qué mina, soy individual, maestro. Es que soy maestra. En Maestra de qué. matemáticas, fui maestra. Lo contesté rapidito. Luego 0 de 7. Cállate, Aisha. Qué oso. Alexa, no es cierto, me estuviste preguntando, yo te dije que no, te voy a pasar Maestro, nada. ¿puede creer que Aisha y Ariel ayudé en su examen de matemáticas? ¿Qué es eso de andar preguntando? ¿Verdad? Parece que no Es lo que pueden hacer ellos. como yo hago mi examen en el teléfono, pues yo no tengo la aplicación como para Pero no hacer lo la puede gráfica. buscar en Google. Le pregunto en gráfica. Nada, nada, no solo eso, maestro. Qué horror se pasaron. Y aparte en matemáticas, que es de tiempo, o sea, se mide el tiempo en matemáticas. Ay, ah, ya sí, sale, ¿cómo se llama? La hora ya. Y hoy estreso más. Maestro, ¿puede creer que Alexa buscó su examen con otros grupos? ¡Qué ¡Qué mentirosa! horror! Ni siquiera puede ¡Alexandra! empezar. Va a empezar solo esta optativa, tenemos nosotros, no tienen otros grupos. ¿O sí? Yo sí, o sea, les doy a ustedes, les doy al tercero C. No, pero o sea, lo de nuestras optativas, tienen ¡Ah, otro no! grupo, ¿no, verdad? Pues solamente el segundo año. Ah, pues no conozco a ninguno de segundo año. Bueno, mi hermano, pero no tiene eso. Pero él está en ¿cómo se llama? En medicina. Ay, las biológicas. Pues yo doy estructura y funcionamiento del cuerpo humano. A ver si le llega a dar clases a este niño. Que Pues lo a lo mejor repruebe en... también. Cuando dé los Ajá, apellidos, ah, ya sé qué onda. exactamente. Ahí te lo está dando Víctor y es su tutor. Ah, el tutor de ustedes. No, No. de mi hermano es Víctor. Le cae bien Víctor y el maestro Pedro, profe. Pues sí, o sea, realmente pues no, no los trato mucho. Pero Pedro sí, es más o buena menos. onda, me cae bien. Sí, el Nomás maestro que Pedro poca pues lo he chamba. tratado muy poco, pero la verdad es que es muy amable, Ay, muy sí, es un amor. servicial. Y bastante amable en su trato. El maestro Víctor, pues ahí como que se le medio sube un poquito Ay, sí, ¿verdad? Se le el ego, cruzan. pero pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Antes trataba mucho con él, ahorita ya ha cambiado. Pero pues Maestro, a bueno. mí, ¿sabe qué me hizo?
Me bajó como 3 puntos, algo así. Pero la primera, no me acuerdo por qué. La segunda fue porque me faltó algo, unos dibujos. Y yo le dije, es que ya lo había terminado. Ya estaba terminándolo como por ahí de las 6 de la mañana, ni siquiera dormí y todo eso. Y me dijo, te voy a considerar los 7 puntos. Y ya, y luego veo que un tal Isaac, que estaba con nosotros, a él le faltó no sé qué cosa de los ciclos. Y no le bajó ni un punto, le puso los 7. Y a mí que me faltaron los dibujos, me estaba poniendo 6 de 7. Y me llegué a pelear con él como 3 veces. Ay, Dios, sí, yo también tuve muchos problemas de eso el año pasado con mis tutorados, que porque los puntos y que no es posible, pues la verdad, yo me molestaba, pero pues no puedo hacer nada. Porque pues ya es la forma de calificar. Víctor sí se pasaba conmigo porque, o sea, sí, a los demás les faltaba algo. Les ponía todos sus puntos y a mí no, y eso sí me molestaba. No quería que fueras. Yo tenía mis apuntes, es que como tengo un montón de hojas guardadas y todos los apuntes los guardo allá en las hojas. Un día me preguntó, le dije, maestro, ¿me puedes esperar un momento? Es que estoy buscando mis apuntes porque las tengo no organizadas por el tiempo. Pero no me dio el tiempo y me quiso bajar 10 puntos porque no participé 2 veces cuando me habló. Y ya le había dicho que no tenía mis apuntes cerca, los estaba buscando y no me dio el tiempo. Pero se atacó. Sí, me atacó bien feo. Me dijo, te voy a bajar 10 puntos. Y yo le dije, ¿por qué, maestro? Estoy buscando mis apuntes. A ver, muéstramelos. Y se lo muestro. Y solo me dijo, y ya. Ay, qué horrible, qué horrible. Pero bueno, ustedes sabrán. Ay, sí. Yo pues, por eso estaba rezando. Para juzgar. Por eso estaba rezando de que, ay, usted nos dé nuestras optativas y así. Y también espero que el otro semestre igual usted o Pedro, porque no quiero a Víctor. Pues bueno, eso ya pues será de suerte, pero pues al momento nos avisan, pero pues esperemos, sí, que nos volvamos a encontrar. Digo, ya ven que ay, ojalá. Pasó este tiempo y otra vez regresamos. Ojalá y sí. Imagínense, Víctor fue alumno de mi mamá, y es como que no manches, estoy tratando con el alumno de mi mamá. Imagínate, ay no. Qué ay feo. No. Y le deberías preguntar, ¿cómo era cuando era estudiante? A ver si... Ya se lo pregunté a mi mamá, era travieso, pero era muy inteligente, dice mi mamá. Nada, nada, yo había bajado 5 puntos. 10. Reprobado. Ay, sí, para que se eduque, ¿no? ¿No es cierto? Ay, muchachos, no se les vaya a pasar la hora, ¿eh? 10:30. Ah, ya, Hasta luego, maestro. En unos 10 minutos volvemos. Ah, está bien. Es que maestros son maestros. Son maestros, lo hacemos rapidito. No digas que somos. Tú eres, yo no. Yo soy alumno. Dice, luego en su clase, ay, soy maestro, que no sé qué. Ah, no es cierto. En la clase del maestro Victorio, no. En la clase de antropología, sí. Ándale. Mamá, ya sabía lo que dijo en su clase, ¿no? Menos 5. Ahí está, ya se fue, Ariel. Hasta luego, maestro. Nos vemos, que les vaya bien. Gracias, que les vaya maestro. Bien, gracias, nos vemos. Cuídate, maestro. Igualmente, nos vemos.